parceros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me encuentro aquí en la Feria de las Ruedas, como lo pueden ver, una nota muy bacana, muy chévere acá en Medellín. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de esta hermosa MRX200. En el anterior video, como se lo pueden, acá arribita se los dejo, de la MRX Arizona 200, aquí vamos a hablar, pero de la MRX200 barras invertidas. Bueno, como primero tenemos una moto muy similar a la MRX150, muy igualita la verdad, tiene muy pocos cambios, son contaditos. Tenemos ahora iluminación LED en la parte del stop, tenemos unas direccionales un poquito diferente, tenemos la misma cola, que la verdad es muy triste porque esta cola sufre de unos detallitos malucos que usted ya los conoce. Bueno, además de esto también tenemos 5 velocidades a comparación de la MRX Arizona, que son 6 velocidades. Ahora contamos con unas barras invertidas bastante hermosas, me gustan. Tenemos una altura muy similar a la MRX150. La verdad me gusta mucho todo su diseño, su estética, sus calcomanías que tiene, todo me gusta bastante. La verdad no le veo muchos cambios, el motor sí se ve diferente, tenemos un motor muy diferente a la MRX150. Las llantas esperamos sean unas llantas diferentes, no que venga con las mismas llantas. No que venga con las mismas llantas que trae la MRX150 de esta marca Motorsport, que la verdad son bastante malitas. Bueno, ahí los voy a dejar con unas tomas, parceros, bien bacanas de esta motocicleta. Y quédense en el video que voy a hablar otro poquito de cositas. Parceros, otros punticos muy importantes, tenemos que esta moto si trae crán, no como la Arizona, tenemos un carburador PZ30, esperamos su consumo ayude bastante, porque bien sabemos que la MRX150, lo que pasa con ella es que ahorra muy bueno al principio, pero luego pasado un añito más o menos empieza a consumir demasiado. Entonces estos dos puntos muy importantes. Ahora vemos que acá la curva también viene, esto es pasta la verdad. La primera edición de la MRX150 era metálico y la verdad me pareció muy bueno. Este ahora viene en pasta. También esperamos que todos sus tornillos no se oxiden tanto como los de la MRX150. Además de eso, también queremos nosotros todos que su pintura no se descascare como la MRX150. Son unos detallitos que me gustaría que tuvieran en cuenta. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos freno disco también en la parte trasera, y además de eso también tenemos freno disco en la parte delantera. Tenemos un eje muy diferente al de la MRX150, que el eje de la 150 es de seguridad. Entonces muchos no han podido con esto colocar los tacos. Entonces que con esto sí podemos colocar tacos. Un punto muy importante para que tenga muy presente ahí en esas diferencias. Atrás también esperamos que su Kia arrastre no sufra tanto como el de la 150. Lo veo la verdad muy igual, pero espero la verdad puedan mejorarlo, puedan usar uno bien bacano. Thank you.
les haya gustado mucho el video, la verdad, pues es como más un primeras impresiones de la motocicleta. Espero cogerla pronto cuando estén los concesionarios. Precio estimado a esta, espero esté alrededor de los 10 millones también. Tener una moto 205 cambios, 5 velocidades. Bueno, no olviden suscribirse, dejarse un me gusta y sobre todo comentarme si usted cambiaría su motocicleta por esta MRX 200 barras invertidas. Bueno, parceros, gracias por quedarse en el video y nos vemos en un nuevo video. Boop 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 boop.